Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañar esta transmisión de La Tarde Se Mueve. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha y se ve bien? Bueno, debo decir, aparecen 59, 60 personas, un número bajo para comenzar una transmisión de La Tarde Se Mueve, dice Luciano que se escucha. Un número bajo, pero entiendo perfectamente que se trata del Día de los Padres, donde muchas personas están compartiendo con sus familiares. Es un día significativo. Y entiendo que la audiencia, de todas maneras, no será una directa muy larga, y será una directa donde no me voy a apartar del tema del título. En el Día de los Padres, Carlos Manuel, el padre de la patria, destituido, abandonado, solo, sin escolta, en San Lorenzo. Destituido, abandonado, solo, sin escolta, en San Lorenzo. Rodeado de españoles. En combate. Cae en combate. Poco me importa si la última bala que quedaba en el rombo de su revólver la dirigió a él. ¿Cuál era la otra salida? ¿Caer prisionero? ¿Caer prisionero? No lo sé. Son teorías que rondan siempre. Poco me importa. Caído en combate. Céspedes, caído en combate. Ese es el tono de la directa y no me voy a apartar a otros temas. No me voy a apartar a otros temas hoy. Mañana solamente voy a decir esto rápidamente, fuera de ese tema, que mañana lo voy a ampliar. Ha ganado Petro. Recuerdan que lo vaticiné. Y no ha ganado cerrado, como están diciendo. Ha ganado por un margen de más de 5 puntos. En un país como Colombia, un hombre como Petro, que gana por más de 5 puntos, es una victoria rotunda. Y traerá muchas consecuencias. Solamente pienso que, como en la época de Pedro Luis Gaitán, Petro está en peligro de asesinato. Solamente digo eso. Conociendo la Colombia terrateniente, la Colombia uribista, la Colombia paramilitar, la Colombia proimperialista, llena de bases militares, cuyos intereses y papel de punta de lanza contra nuestros pueblos en América, habría que ser muy ingenuo para no pensar que, como una vez Pedro Luis Gaitán fue asesinado, el presidente Petro está en amenaza de muerte. Lo digo desde el primer día de la elección. Lo digo porque los pueblos de América, el pueblo colombiano, debe cuidar su decisión. Y por supuesto, las fuerzas que tienen que cumplir esa tarea. Es una victoria extraordinaria en América Latina, en la democracia y en la mejor intención de soberanía de los pueblos, en un país como Colombia. ¿Cuánto le hubiera gustado al GAU, a Gabriel García Márquez, cuánto le hubiera gustado haber visto eso y cuánto le hubiera gustado? Fíjate. Ahí está Petro. Y desde el día de hoy es el presidente más amenazado de América Latina. El presidente que corre más riesgo y peligro en América Latina es él. Por todo lo que significa esa elección y ese contexto. Y ya ha ganado ampliamente. Los que sean, que tengan un poquito de memoria, sabrán que hace unos días atrás lo dije. Dije, gana Petro. Lo dije, lo pronostiqué. Daban encuestas cerradas y dije, gana Petro, gana Petro. Habría que robarle la elección. Bueno, a veces uno, cuando no lo quiere mucho, tiene que auto. Como dije, gana Biden.
como dije antes, gana Obama. Que lo dije mucho tiempo antes. Como dije ahora, gana Petro. Ahí está Petro. Muy bien, vamos a saludar. Den like, compartan. Ustedes saben que nos atacan. Hoy volvieron a intentar ponerle pornografía a Victoria. Volvieron a intentarlo. Mañana yo haré una directa con todos los hierros. Y voy a demostrar que los pornógrafos son ellos. Lo voy a demostrar que los pornógrafos son ellos. Mañana lo voy a demostrar. Directa de mañana, lunes, martes y miércoles, directa con editor. Abriendo directa 4:30 de la tarde. Lunes, martes y miércoles, directa con editor. Abriendo a las 4:30 de la tarde. Mañana voy a demostrar. Mañana hablaré de Petro. Mañana hablaré de una mesa redonda por la ética en las redes sociales. Mañana. Y voy a demostrar mañana que los pornógrafos son los que hemos señalado que son los pornógrafos. Mañana. Hoy hablemos en el Día de los Padres, del Padre de la Patria. Seamos rigurosos y serios en el día de hoy. En el plano personal, yo tuve un padre biológico, tuve un abuelo que fue un gran padre y tuve los padres que yo elegí. Carlos Manuel, Agramonte, Martí y Fidel. Eso me dieron el camino. Vamos a saludar. Entiendo que hoy no tengamos, bueno, tenemos 93, hay gente que no llega a los 93 en 5 horas. Pero lo entiendo producto del Día de los Padres. Déjenme saludar. Bueno, no he dicho algo que sí debía decir. Felicidades a todos los padres en general y muy en particular a los que acompañan la tarde. A los que acompañan siempre. Ahora los voy felicitando uno a uno. Hay dos contribuciones. Entró Carlito Barrero ahora, que es inspirador. Hoy lo dije. Quienes entiendan y quienes puedan contribuir con la tarde se mueve. Ahora los voy a mencionar las contribuciones. Tenemos 21.98. Ahí estamos. Déjenme saludar. Saludando. Saludando Migdalia Enríquez, mamá Migdalia. Ramón Caso. Francisca Echevarría. El Príncipe. Enrique Rivera. Saludo para todos los padres, ¿eh? Saludo para todos los padres que están ahí. José Álvarez. Dice que apoyando la caravana de la dignidad. El próximo domingo, caravana de la dignidad. Esta semana viene un intensivo fuerte de promoción a la caravana del próximo domingo 26. Caravana de la dignidad el próximo domingo. Esta semana vamos a estar en un gran intensivo, nosotros solitos. Nosotros hemos respetado la decisión de otros canales que dijeron que no se sumaban. Hemos respetado la decisión. Y no por eso estamos molestos. Respetamos las decisiones. La tarde se mueve. Escribí ahí que esta será una directa de fuerza, de introspección y de recogimiento. Que los que puedan y entiendan contribuyan con la tarde se mueve. Isabel Betancourt, Francisca Echevarría. De España, mi amiga Francisca, José Álvarez, el Príncipe, Isabel Betancur otra vez, Daniel Ramírez Echezarra,
Luciano. Luciano, que es un grandísimo padre. Sí, pero grandísimo padre, pero el jefe es el jefe, que es Christopher, y después viene John y después Luciano. Felicidades, hermano Luciano. Deiler dice que si tengo hijos, tengo una hija cabezona por ahí. Sí, que anda medio enamorado de ella, Deiler. No, pero no tengo hijos biológicos. Francisca Echevarría. Ya lo dije, ¿no? José La Tabla. Urbano Eduardo II. Carlitos Marrero. Felicidades, Carlitos. Buen amigo e inspirador. El Príncipe. Repaco Caña. Felicidades, Repaco. Omar Padrón. Felicidades. Henry Corvo. Isaac Montes Pérez. Ah, dice que hay un error en la directa, en el título, que dice Carlos Manuel en vez de Manuel. No me di cuenta, déjeme ver. Es cierto, es cierto. Es cierto que cometí un error escribiendo el título, gracias. Pero corregir ese título ahora correspondería, corregir ese título correspondería cerrar la directa. Después que termine la directa. Daré instrucciones para que se corrija el título después que termine. Gracias, muchas gracias. No me di cuenta. Tecleé con dificultad. Muchas gracias. Gracias, Isaac Monzón Pérez. Muchas gracias. Cuando termine la directa, haré instrucciones para eso. Alfonso Olazao, felicidades Alfonso. Palmar, Carlito Barrero hace la primera contribución de impulsador, aunque hubo otra contribución que corresponde, hubo otra contribución aquí. Hubo una contribución que he perdido aquí, hubo una contribución de una persona. Por favor, yo reconoceré enseguida, ahí no tengo ahora la contribución. Una contribución de una persona que fue la primera que contribuyó hoy. Y he perdido aquí, como me he demorado, ahora el chat no me está dando la persona. Es una persona nueva, en la tarde se mueve, que llama, lo que dice la persona que... De Ramón Caso. Efectivamente, Ramón Caso hace la primera contribución y llama a que se contribuya. Muchísimas gracias por su contribución y su llamado a Ramón Caso. Fue la primera contribución. Estamos 21.98. Muy bien. Vamos ahora a... Permiso. A ver. Déjenme dejar por aquí este teléfono y venir aquí. Ah, oh, María. El Aragán trabaja doble. El Aragán trabaja doble. Vamos directamente al tema. Siempre trato de imaginar cómo sucedieron las... Como no hay memoria gráfica y a veces no hay tanta narrativa literaria, trato de imaginar cómo sucedieron las cosas, cómo fue aquel alba, aquel amanecer del 10 de octubre de 1868. Lo trato siempre de mirar, de encontrar aquel día que había sido parte final de una década magnífica, una magnífica década que había estado llena de momentos épicos, de grandes arranques necesarios,
de extravíos donde nacieron los héroes. De esos arranques necesarios, de esos extravíos, de esa época nacieron. De ahí nacieron los héroes. Y renacieron las ideas que venían arrastrándose. Hombres desnudos salieron a fundar la patria, a fundar la independencia de Cuba. Sus mujeres admirables, las cubanas admirables en aquella década, en aquel proceso, fueron valerosos expedicionarios de una gran contienda que va de Céspedes hasta el triunfo de la revolución de Fidel. Siempre lo trato de imaginar. Recuerdo este apunte de José Martí, permítanme lo que dice Martí muchos años después, que diría Martí muchos años después, sobre el 10 de octubre de 1968. Dice, al alba del 10 de octubre de 1968, a la vista del Golfo Guacanayabo y perdidas en la mirada las altas montañas de Oriente en el ingenio de Majagua, el abogado Carlos Manuel de Céspedes y López del Castillo, reunió aquella vanguardia selecta y aguerrida que juramentada previamente en la reunión celebrada en la finca San Miguel del Rompe, más allá del río Jobabo, habían acordado secundar al primero, a Carlos Manuel, que se veía precisado a levantarse en armas. Aquella secreta convocatoria celebrado bajo el juramento y el sigilo masónico con el nombre críptico de Convención de Tirsán sería la última vez en que se dilatase el acto crucial en medio de un puñado de hombres esclavos que ipso facto quedarían redimidos. El iniciador daba lectura al manifiesto que selló la determinación independentista y cita: cuando un pueblo llega al extremo de degradación y miseria en que nosotros nos vemos, nadie puede reprobarle que eche mano a las armas para salir de un estado tan lleno de oprobio. El ejemplo de las más grandes naciones autoriza ese último recurso. La isla de Cuba no puede estar privada de los derechos que gozan otros pueblos y no puede consentir que se diga que no sabe más que sufrir. A los demás pueblos civilizados toca interponer su influencia para sacar de las garras de un bárbaro opresor a un pueblo inocente, ilustrado, sensible y generoso. Con estas palabras, Carlos Manuel de Céspedes, daba inicio a la gran revolución del 68. Carlos Manuel de Céspedes se reúne en la de Majagua después de que las autoridades españolas habían tenido muchísimo conocimiento, había habido mucha filtración. Entró una contribución. Entró Carlos Marrero, entró Mercedes, la de Toronto. Tú no tienes que hacer eso, Mercedes. Gracias. Estamos en 2371. Carlos Manuel de Céspedes. Había habido mucha filtración. El gobernador de la zona, Manzanillo, sabía y había tenido informes lo que se preparaba y le había informado a las autoridades españolas en la provincia de Oriente. No había más remedio que ir cuanto antes al levantamiento. Pero primero revisamos quién fue Carlos Manuel. Carlos Manuel de Céspedes viene de una familia de hacendados muy rica, por la parte paterna y por otra, por la parte materna, también una familia muy rica. O sea, es un hombre que nace en cuna de oro, totalmente. Tiene las mejores instrucciones en Bayamo. Después parte a La Habana, como era típico de todas las familias. Y allí, en La Habana, se gradúa de bachiller, en letras, abogacía, y regresa nuevamente a la zona de Bayamo. En su formación, sus primeros años, Carlos Manuel estudia en instituciones religiosas con los mejores o con las mejores monjas y sacerdotes. Se va nutriendo de lo que está pasando en el mundo. Carlos Manuel
Es un hombre políglota para su época. Va a llegar a hablar perfectamente el español, el inglés, el francés, el italiano, el griego y el latín. Hablaba Carlos Manuel. Carlos Manuel de Céspedes parte a Europa y en Europa se nutre de todo lo que acontecía políticamente. Yo diría que Europa es realmente la madurez política de Céspedes. En España se une a los carlistas, en el fenómeno de los carlistas en España, Carlos Manuel se lanza a luchar al lado de la fuerza. En una época que España todavía estaba librando grandes contradicciones regionales, ahí está Carlos Manuel. Carlos Manuel de Céspedes pudo haber sido una figura relevante en la política española. Finalmente, después de un mundo por Europa, Carlos Manuel llega a París, donde ejerce la abogacía, llega a ser abogado del gran músico Federico Chopin, hasta que regresa a Cuba y va a llamar en la de Majagua, dar la libertad. Comenzarían los años tremendos de la epopeya. Comenzarían esos años tremendos y se produce la constitución de Weimar, donde es elegido presidente de la República en armas. Cargo que desempeñaría hasta su destitución, su bochornosa destitución. En una zona de cuyo nombre no me quiero acordar, en una zona con un nombre raro, ahí cerca de Manzanillo, al triunfo de la revolución, Fidel. Ese lugar donde la llamada Asamblea Constituyente destituye a Carlos Manuel y nombra a Salvador Cisnero Betancourt, donde lo privan de todos los derechos que tenía como presidente de la República en armas, donde lo dejan sin escolta, donde lo lanzan al vacío, donde se olvidan del patricio. En ese lugar, en el segundo año de la revolución, en ese lugar ignominioso de la historia y de la geografía de Cuba, no existe. Ya el lugar no existe. Está bajo agua. Bajo agua. Se mandó a construir, el comandante en jefe mandó a construir una presa, una gran presa de agua, para que por lo menos a ver si el agua purificaba la ignominia que le hicieron a Carlos Manuel de Céspedes. Ahí lo que hay es una presa. Fue por eso que Fidel dio. Este dato muchos tal vez no lo conocen. Así fue. Carlos Manuel de Céspedes, que junto a Francisco Vicente Aguilera, no solo salió a defender la independencia, salió a buscar la igualdad del hombre, porque en sus años niño había su familia, varias familias ricas de Bayam, que tenían propiedades de tierra, tenían grandes haciendas, y su familia tenía grandes haciendas por ambas partes, o sea, la parte del padre eran hacendados muy ricos, y la parte de la madre también eran hacendados muy ricos. Pues bien, ante los ataques piratas que se sucedían en esa época a la zona, pues decidieron irse a las haciendas. Hay historiadores que señalan que la familia se va a las haciendas para ahorrar, siempre algunos historiadores con esas teorías, ¿no? La familia se va a la hacienda y allí Carlos Manuel ya regresa a su interior. Carlos Manuel es sumamente rico, no como Francisco Vicente Aguilera. Estamos hablando de dos patricios que todo lo que tenían lo pusieron por la soberanía, por la independencia y por la revolución. Carlos Manuel primero vio en esas haciendas lo mismo que vio Martí cuando viajó a Matanza con su padre y vio a un hombre negro en una escalera siendo azotado y sangrado. Ese dolor del hombre en la esclavitud, Carlos Manuel lo puede constatar en esa época de su vida en que va a vivir a las haciendas de sus padres. A partir de ahí, Céspedes vendría creciendo y en su acto de soberanía está incluido el acto de la liberación, de la abolición, de la independencia del hombre, cuando le da la libertad a todos sus esclavos, que son quienes lo acompañan en la manigua. Hombres descalzos que a partir de ahí serían unos iguales a otros. Eso es lo que hace Carlos Manuel. Darle la dignidad del hombre. O sea, el primer patricio cubano que pone la dignidad por delante, que quita el oprobio de la esclavitud, que enaltece a par igual todas las razas,
es nuestro padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Con esa liberación se suma y se une todo lo que había sido separado, todo lo que la propia religión, todo lo que la esclavitud significaría, ahí nace Cuba, ahí nace el pueblo, ahí nace la unidad, ahí nace lo cubano. Lo cubano que, como diría Martí más tarde, como hablando del hombre, hombre es más que blanco, hombre es más que negro, hombre es más que mulato, dígase hombre, y se han dicho todos los derechos. De ahí viene, Céspedes es el primero. Y junto a Céspedes, Francisco Vicente Aguilera, que sí fue el hombre más acaudalado, probablemente de los más acaudalados del mundo en su tiempo. El oro de Francisco Vicente Aguilera iba para la guerra, para la independencia, además de liberar a sus esclavos, en carretones, carretas, aladas por bueyes llenas de oro, de su inmensa fortuna. Terminó en Nueva York, pobre, enfermo, frío y hambre, marcan el final de la vida de Francisco Vicente Aguilera. Es lo que marca el final de su vida. Céspedes, después de ese acto ignominioso, donde esa constitución de Weimar, que él fundó, que él llevó adelante, esa constitución de Weimar, por razones técnicas, lo destituye, lo deja abandonado. Céspedes, cuyo hijo Oscar Céspedes y Céspedes, había caído en manos de los españoles, los cuales le habían ofrecido su liberación si entregaba las armas, si deponía la insurrección, a lo que Céspedes responde: todos los cubanos son mis hijos. Su hijo fue fusilado. Céspedes queda viudo. Y vamos a ver la ingratitud. Vamos a ver la ingratitud, el poco sentido moral y ético de dejar al padre fundador de la patria totalmente solo, sabiéndose que era la figura más conocida por España, por las fuerzas españolas, sabiéndose que su cabeza tenía un alto valor para el colonialismo español. Así lo deja, sin nada, no tiene nada, nadie se queda con Carlos Manuel. Algunos campesinos le reconocen y le ayudan. Alguna gente es solidaria con Carlos Manuel. No vive tantos años. Carlos Manuel muere de 54 años y se va a la sierra, en la zona de San Lorenzo. Los españoles tienen noticias que ahí está Carlos Manuel. Y van por él. Se bate. Y finalmente muere en combate. A los 54 años de edad. El que pudo haber sido desde un exitoso terrateniente hasta una figura importante dentro de la propia península o incluso en Francia. El hombre ilustrado, el hombre sensible, el hombre reconocido. Sí, Migdalia, muere de 54 años. Yo voy a cumplir 57 de octubre. O sea, ya yo tengo 3 años más. Voy a tener 3 años más de vida que Carlos Manuel de Céspedes. Tenía muchísimas facetas Carlos Manuel. Jugador de ajedrez, excelente conversador, un hombre de una hidalguía, de una grandeza. Pero cuando yo pienso en Carlos Manuel, sobre todo pienso en el abandono. El otro día dije algo con mucho dolor. Y ahí estuvo Angola Guambo, mi ecobio, mi hermano Angola Guambo. Y escribió, yo lo vi que escribió: qué bochorno. Que los hombres que él les dio la independencia, que él les dio la libertad, que él les dio la dignidad de ser hombres libres, ninguno lo acompañó, ninguno siguió con él. No quiero decir más palabras, pero Carlos Manuel queda totalmente solo, abandonado, destituido, hasta que muere en San Lorenzo. Céspedes tiene que haber tenido un final muy triste en el plano personal, sumamente triste por ver cómo le correspondieron, por ver cómo lo despedieron.
despreciar, sin ninguna culpa. Fue una conspiración. Fue una conspiración de unos advenedizos apoyados en algunos que tenían alguna historia. Se apoyaron unos advenedizos para destituir a Céspedes. Céspedes destituido y abandonado y solo y traicionado es expulsado a la nada, al vacío, al destino, a la muerte. Y así termina Carlos Manuel. El hombre que se echó la patria encima, primero que nadie. El hombre que conformó la Asamblea Constituyente y que puso su condición de general en jefe del Ejército Libertador, porque esa era su condición como presidente de la República en armas, la puso y puso a la Asamblea Constituyente de Guaymaro, la cual él también forjó, puso su grado, puso su jerarquía al servicio de la Asamblea. Esa Asamblea, esos asambleístas, formados por algunos que habían estado con él y que huyeron hacia el otro bando, y por algunos advenedizos que no habían hecho nada a nombre de la independencia, que ellos no se levantaron por ella a la hora necesaria, se reunieron y decidieron destituir al padre, a Carlos Manuel de Céspedes, despojarlo de su condición de presidente de la República en armas. Sí, una quinta columna que finalmente depuso la independencia en el pacto del Sanjón, donde entonces jóvenes como Antonio, como Calixto, el propio Gómez, que se inhibe, después la reivindicarían en Baraguá, Antonio. Pero un grupo de advenedizos que no hicieron nada el 10 de octubre del 68, nada, y que pasó varios años para que aparecieran en la escena, apoyados por otros, conspiraron desde la propia constitución que generó Carlos Manuel para destituirlo. Una vez destituido, lanzarlo al vacío. Si hubieran podido, hubieran borrado su nombre. Si hubieran podido, esa fue la infamia. Esa fue la infamia. Allí en un pueblillo se reunió la Asamblea Constituyente de Guaymaro para informarle a Carlos Manuel de Céspedes que había sido destituido. Ninguna razón que no fuera una conspiración para poner a Salvador Cisnero Betancourt, olvidándose de tres hombres junto a Carlos Manuel. A Carlos Manuel, a Francisco Vicente Aguilera y a Perucho Figueredo, que son los tres primeros patricios de la paz. Los tres primeros hombres, los tres primeros patricios son Carlos Manuel, Vicente Aguilera y Perucho Figueredo. Los demás vendrían después. Eso lo dice Luciano. Eso no lo he dicho yo. Céspedes tiene que haber sido muy triste para él. Yo creo que Céspedes probablemente estaba ansioso de que ese momento, que irremediablemente iba a llegar, llegara. Probablemente la Céspedes tiene una edad. ¿Para dónde iba el Céspedes? ¿Para dónde iba el Carlos Manuel? Su gente, los que él fundó, los que él defendió, donde puso su empresa, donde puso su talento, esos lo traicionaron. A través de una asambleía, ¿sí? Que tuvo éxito, pero que se prestó a través de conspiración para hacer ascender a otros que no quisieron nada, pero era necesario eliminar a Carlos Manuel. Y eso hicieron. Lo destituyó. Lo único que faltó fue que le dieran un tiro a ellos mismos. Lo único. Porque lo destituyeron y lo abandonaron, lo dejaron solo. Pero además conspiraron para que algunos que estaban dispuestos a estar cerca de Carlos Manuel no llegaran a Carlos Manuel.
desinformaron, después de la destitución de Carlos Manuel, desinformaron a algunos que querían estar junto con Céspedes, porque eran testigos de la historia. Así, nadie sabía dónde estaba Carlos Manuel. Nunca. Su muerte, la muerte de Carlos Manuel, se sabe. Tiempo después, es que estaba tan aislado en San Lorenzo, estaba tan solo, que ni se enteraron, ni se enteraron que había caído en combate. Esa es la historia. Esa es la historia. Esa es la historia. La historia está ahí. La historia a veces sucede como tragedia. Se repite como comedia. Lo que sucede como tragedia se repite como comedia. Así es. Sí, también pasó con otros, con Quintín, con otros. Pero el caso de Carlos Manuel es muy significativo. Y junto a él, el de Francisco Vicente Aguilera. ¿Sabe lo que es el hombre más rico del mundo? Morir en las calles de Nueva York, con el frío de Nueva York. De hambre, de enfermedad, sin tener para comer esa noche. Ahí muere Francisco Vicente. Porque esos mismos conspiradores que no estuvieron nunca a la altura ni de Céspedes, ni de Francisco Vicente Aguilera, ni de Agramonte. Esos mismos que hoy ni siquiera recordamos los nombres, ni siquiera hoy recordamos los nombres. Deben estar escritos, pero ninguno de esos nombres está en la memoria del pueblo y de la historia. Borrados. No fueron nada antes de eso. No fueron nada después que lo hicieron. No fueron nada, ni son nada en el tiempo y en la historia. Lo que queda es Carlos Manuel. Lo que queda es Francisco Vicente Aguilera. Lo que queda es Figueredo. Lo que queda es Agramonte. Eso es lo que queda. Lo que queda es el padre de la patria. Lo que queda es Fidel, que inmediatamente recordando la historia dice ese lugar ignominioso desaparezca de la geografía y lo que hay es una presa llena de agua a ver si se purifica la culpa. El lugar donde esa asamblea destituyó a Carlos Manuel para dejarlo y empujarlo a la muerte. Los que lo hicieron no tuvieron otro lugar en la historia que el de la conspiración y la traición. El arribismo, el oportunismo. No habían hecho nada, ni hicieron nada después. Hoy la historia los ha molido. Como toca. Como toca. Permítanme tomar 3 minutos. Permítame tomar 3 minutos, regreso inmediatamente, regreso con ustedes. Esta es una directa atípica. Mañana vamos durísimo. 4:30 p.m, estamos abriendo mañana la tarde. No voy a poner el gallo, toda esa cosa mía no lo voy a hacer. Contribuya, tenemos 23.71, agradecemos las contribuciones. A la tarde se mueve. Deme 3 minutos, regreso enseguida.
Me acaban de escribir un, tengo que reconocer un buen chiste por teléfono. Me acaban de escribir Carlos Manuel, destituido, solo y abandonado en San Lorenzo. Igual que tú, pero en un tráiler de Miami. Igual que tú, pero en un tráiler de Miami. Digo que es casi, casi porque me acompañan ustedes. Porque ustedes me acompañan. Mientras ustedes me acompañan, mientras ustedes me acompañan, mientras exista la tarde se mueve, no estaré ni tan solo, ni tan abandonado, ni destituido porque nunca he tenido cargo. Pero son ustedes, Carlos Manuel, no le dejaron llegar a nadie. Quiero recomendarles algo, el diario perdido de Carlos Manuel de Céspedes. Carlos Manuel de Céspedes llevaba un diario de aquellos días, desde la destitución. Llevaba un diario, el cual se perdió. Hay que agradecer mucho a Eusebio Leal, muchísimo, que el diario hace unos años apareció. Y en magnífica compilación y presentación está a disposición. Creo que cada cubano, como tenemos cada revolucionario cubano, como tiene al lado o en su mesa o en algún lugar de la casa, la historia me absolverá. Como tenemos a Martí, como tenemos el diario del Che, hay que tener el diario de Carlos Manuel de Céspedes. Se titula Diario Perdido de Carlos Manuel de Céspedes. Tiene un prólogo y una compilación de Eusebio Leal. Tengan, y a los que tienen hijos formándose de origen cubano también, del día, excelentemente escrito y presentado, compilado por Eusebio, el diario perdido de Carlos Manuel de Céspedes. Bien. Déjenme puntualizar algunas cosas más. Mañana voy con todo. Mañana voy con la victoria de Petro. Voy con una mesa redonda que se hizo sobre la ética en las redes sociales, hecha en Cuba, dirigida por Arlín Rodríguez. Y voy con los pornógrafos para demostrar que son ellos, con las pruebas que son ellos. Los pornógrafos están inventando y justificando, son ellos, y mañana los voy a demostrar. Como ustedes saben, La Tarde se Mueve, todos los lunes, martes y miércoles, saldrá con editor a las 4:30 de la tarde. Y voy con la caravana también. Déjenme puntualizar algo. Como ustedes saben, la bandera con la que cual Carlos Manuel, la de Majagua, bandera que se utiliza, no es la bandera nacional. Sin embargo, se aprobó, fíjense, todas las cosas que Céspedes pactó. Céspedes podía haberse encumbrado en esa asamblea. Céspedes nunca se creyó imprescindible. Céspedes acató cada cosa. De verdad, fue una cosa tremenda, de verdad. Céspedes, que después lo que hace el 10 de octubre del 68, en la de Majagua, hacia Yara, y en Yara el levantamiento. Céspedes, que toma la primera capital de la República de Germán, que es Bayamo. Céspedes, ese Céspedes, toma la primera capital de la revolución, que es la ciudad de Bayamo, la cual se incendia antes de entregarse después. Su actitud ante la Asamblea Constituyente hay que verla con un acto de gran hidalguía. Aún así, la conspiración prosperó. Aún así, prosperó. Y se abrió una caja de Pandora. Manuel Becerra, muchas gracias por su contribución. Traten de que esta directa, en la cual no vamos a armar muchas cosas, tratemos de que esta directa, como toda, al menos recaude, para que podamos seguir, al menos recaude. Yo entiendo que la situación está difícil. Ricardo Corazón de León, ahí está Ricardo Corazón de León. Traten los que puedan contribuir, estamos en 28, no va a ser una directa larga. Traten que la directa por lo menos recaude lo que se pueda. Que se pueda. Bueno, se abre la caja de Pandora. Con esa destitución se abre
la caja de Pandora. Y en un acto jurídico se produce la deposición del presidente de la República. Desentendido de su condición total, de su liderazgo, de todo. Fue privado de todo. ¿Eh? Y ahí comienza el peregrinaje. Ahí comienza Céspedes a peregrinar solo, entre el monte. Va por el monte Carlos Manuel de Céspedes hasta que llega a ese ignoto sitio muy apartado que se llama San Lorenzo. El 27 de febrero de 1874, serenamente cae en combate. Serenamente cae en combate a los 54 años de edad. Yo siempre me voy a refugiar en la historia. Y siempre voy a buscar en la historia. El ímpetu de Céspedes. Sin el ímpetu de Céspedes, el siglo XIX cubano hubiese sido otro. Muy diferente. Hay dos elementos grandes y Martín los destaca. Los destaca muy bien. Cuando habla de Céspedes, dice su ímpetu y la virtud de Agramonte. El ímpetu y la virtud. Agramonte cae en combate en Himalaya. Céspedes cae solo y rodeado. Eso es lo que pasó. Si alguien esperaba hoy una directa de otro tono, no va a ser hoy de otro tono. Vamos a quedarnos con ustedes aquí, compartiendo opiniones, tratando de fortalecer la recaudación, que es importante. Que es importante porque realmente tuvimos un buen momento y ese momento se fue yendo abajo. Y entonces nos quedamos un ratito por aquí. Compartiendo con ustedes, mirando algunas opiniones. Ahí está Ricardo Corazón de León, hablando con Luciano. Dice Ricardo Corazón de León a Luciano que tiene Luciano paciencia, sí tiene bastante. Por los analfabetos funcionales, para entender la realidad del mierdami de siempre, dice Ricardo. Está el ronco que le ronca. Saludando al chat, guapo y fajado, patio muerto. Contribución de Manuel Becerra, que ya lo dijimos. Ahí está Luciano contando algo que le pasó. Lo que escribió el príncipe, no lo voy a leer. Está Isabel, Mercedes, la de Toronto, Vladimir Putin, Ninette Lemar, Manlión, Alfonso Lazao, Carlos Marrero, Ernesto Grosso. Bueno, 118, yo sé que no son los números de la tarde, se mueve. Hoy es Día de los Padres. Dice Ricardo Corazón de León. Bueno, Ricardo, ahora lo que hace falta es tratar de ayudar con algunas contribuciones. Tenemos 28, si puedes, los que puedan. Está hablando José González de Agramonte. Agramonte es una figura tremenda, la mejor caballería ligera del mundo. Cae muy joven. Mire, hemos subido a 120 personas. Qué bien. Hemos subido a 120 personas. Yo no me quiero meter hoy en otros caminos. No me quiero meter en otros caminos.
No veo ninguno de los contribuyentes de siempre. Las gracias a Ramón Caso. Déjeme darle una llave. Le estoy dando llave a Ramón Caso. Ah, no, ya él tiene. Ya Ramón Caso tiene llave. Ernesto Gross. No veo. Los tiradores no están por ahí hoy. Bueno, vamos a esperar un poquito. Apenas tenemos. Vamos a esperar unos 8 minutos a ver si aumentan las contribuciones. Es una directa corta. Mañana venimos muy duro. Mañana venimos muy fuerte. Con el editor a las 4:30 de la tarde. Mañana a las 4:30 de la tarde. De todas maneras, vamos a esperar aquí un poquito a ver si al menos las contribuciones suben un poco. Y si no, en marcha con Fidel. Gracias a Dios. Estoy aquí leyendo sus comentarios. Foster, en mi criterio, acaba de dar una de las directas más bellas de la tarde, se mueve. Gracias, profe. No, Foster, gracias a ti, porque ahora vas a hacer una contribución que le ronca el banco. Acaba de hacer una contribución, coño. Mira, cuando la gente ve que Foster contribuye, dice, hay que contribuir, porque si Foster contribuye con lo que sea. Bueno, como eso es casi un, lo que sé yo. Ahora viene la contribución de Foster. Ahora vienen los inspiradores. Sí, viene. Ahora viene Foster. Foster. Tú sabes lo que te cuesta un elogio de este tipo. Preparados, que viene Foster West. Se está preparando en este momento. Sí, él mismo se acaba de amarrar los brazos atrás. Pero la esposa. Creo que hay un familiar que le está zafando los brazos. Él mismo se los amarra. Pero ahora viene. No, mentira, mentira. Foster, mortificado. Ahí está Carlito. ¡Mírenlo ahí, caramba! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Eso sí fue serio! ¡Eso sí fue serio! 2.99. Están duplicando su propio récord. Y llegamos a 31.69. Bueno, por ahí. Es que no veo ni a los dos. Ni a Melvin, ni veo a nadie. Bueno, un ratico nada más. Denle las gracias a Foster ahí, caramba. Estamos en 31.69. Amigo nuestro Foster de toda la vida. Por eso es el capitán de capitanes. Capitán de capitanes. Bueno, ya en este momento Foster, en este momento, ya el rescue se está dirigiendo a la casa de Foster. El rescue, cuando yo transmito, hay una alarma que dice, si entra Foster Well, el rescue está listo. Ya vieron al Foster y dijeron, listo. Si era, salen para allá, los recogen y van para el Jackson. Melvin Gutiérrez, llegó el doctor, llegó el inspirador. Sí, así que vamos a poder hacer algo. Yo creo que sí, llegó el inspirador. Tremendo ejemplo de Foster, dice Melvin Gutiérrez. Pero bueno, ya Foster no está en la transmisión. No, ya va camino al Jackson. Sí, ahora en el Jackson lo van a sedar. Le ponen un calmante y esas cosas. Estamos en 33. Vamos a ver si. Dice Luciano que se están cortando las venas con la victoria de Petro. ¿Ustedes recuerdan que dije que Petro ganaba? Recuerden que lo dije, Petro gana, Petro gana. ¿Eh? Doctor Melvin Gutiérrez. Dice Omar Padrón que Foster, por mano, coño, Omar Padrón, así que Foster tira dos, tres cañas. Y es un caña por ti, un caña por él y otro por, por mano. Dicen que hay para, pero lo dije, Luciano, lo dije o no lo dije, que ganaba Petro. Lo dije o no lo dije. Bueno, ahí está ahora un primo de Foster que coge, cuando ya se lo lleva el rec, coge el nick y empieza a reírse. Ahí lo tiene. Arriba. Lo dije, gana Petro. Gana Petro, gana Petro. Se veía, tenía el mismo patrón de López Obrador. Tenía el mismo patrón.
Dice Carlito Marrero que llegó el doctor manejando un cuatrimotor. Bueno, como yo no tengo ni hijos, ni familia, ni nada, y lo que dijo el tipo es verdad. Carlos Manuel de San Lorenzo, yo aquí encontrarle bien, pues aquí estoy un ratito con ustedes, leyendo, conversando, lo que ustedes quieran. Pongan, aunque no contribuyen, yo puedo leer, pero no pongan cosas para cosas que me lleven al picapleito hoy. Yo mañana entro en picapleito. ¿Sí? Yo mañana entro sin problema en el picapleito. Bueno, vemos que tampoco. Nos están reportando, si no dan like nos tumban, nos están reportando. En este momento estamos bajo ataque de los pornógrafos. Los pornógrafos y los que hacen esto son los mismos. Todo lo que está pasando en pornografía es Abel Martínez y la gente pellizcando. Ellos. Ahora, otra cosa. Tratando de confundir, se lo fueron a hacer a García Cabrera y Rosa. Sabrosa. Abel Martínez. Mañana lo pongo. Se lo hicieron ellos mismos al capitán Rodríguez. Se lo hicieron. Porque ya el capitán Rodríguez es prescindible. O sea, ya ellos. El nivel de degradación del capitán, a ellos mismos les conviene sacar al capitán. Y por otra parte, hay otro Carlos Marrero, y es 35. Por otra parte, se están escondiendo. O sea, todo lo que han hecho, yo sé lo que han hecho. Mañana lo voy a demostrar. Esperen mañana, 4:30 de la tarde, vamos a desenmascarar a los pornógrafos completos. Completo, vamos a enmascarar a los pornógrafos en la presión. Con editor 4:30. Carlito Marrero hace una contribución, estamos en 35.68, más León 19.88, dice que una directa también merece una contribución. Pues aquí, esperando un poquito, ustedes deciden, están atacando. Y lo ven, eso es reportando. Eso lo hace Martínez, que tiene 150 toda la al servicio de Cabazo y de Puentes de Amor. Ellos todos son los que están haciendo. Yo mañana voy a demostrar, no voy a entrar en detalle ahora. Ahora mismo están atacando, den like y compartan, de contribuyan. Ellos muestran una fuerza porque a ver Martínez maneja, pero todos se paralicen, no paralizan la directa. Se trata de Carlos Lago sabe. Fíjense quién tratan de tumbar. A Victoria y a la tarde se muere. Ah, trataron de hacer. Ah, y a Reinaldo Escobar. Ramón, muchas gracias. Hoy hizo la contribución más importante. Le hicimos caso. Vamos a ver si por lo menos hacemos 50. Faltarían 15 para 50. En este momento solo tenemos 60 personas. Porque la mitad ya Abel Martínez logró quitar todos los reportes. Están atacando muy fuerte. Pero mañana se les acaba esto. Porque mañana es con editor a la misma hora que ellos. Y les voy a dar, durísimo les voy a dar. En Ricardo Corazón de León entró Badelia Tejera. Muchas gracias a ambos. Muchísimas gracias a ambos. Estamos en 50. Ricardo Corazón de León y Badelia Tejera se hacen conscientes de la importancia de demostrar que estas directas valen la pena. Ya estamos en 50, vamos a ver si hacemos ese chiquitico que son 100, vamos a ver poquito a poco, a ver si entra alguna contribución sustancial, importante, como decía Manlión 1988. Miren, nos han bajado a 56, Abel Martínez maneja 150 años, con dos computadoras. Abel Martínez y Líber Barrueta son expertos en esto. Líber Barrueta ha vivido siempre de vender contribuciones, de hacerle fraude a YouTube. Mañana se lo voy a demostrar. Mañana, Líber, voy para arriba de ti, pero con los tanques. Con los tanques voy para arriba de ti. Con todo el fraude, con lo de la pornografía, Abel Martínez, Carlos Lazo, todo. Voy con los tanques mañana para arriba de ti. Para que tú lo sepas. Y la caravana de la dignidad va el próximo domingo, 8:30 de la mañana en Ponce de León. Por las 8 hasta la oficina de Mario Díaz Valar. Vengan para los chapeados. Y acuérdate que tú tienes un recaíto que tú oíste. Acuérdate, Libre. Pero bueno, ahora estamos subiendo, ¿eh? Nos bajaron bastante. Vamos a ver, dice Manlión, que un rojito.
directiva sobre los lazos. Ustedes están reportando 50 en este momento, 300 reportes contra nosotros. Mira, un número de 66 se mueve, pero mañana pagan. También ellos no han podido soportar esto, ni lo van a soportar, ni van a poder aguantar. No lo. Bueno, no sé, ven ahora, porque está dando vueltas. Bien, como dice Mañana y Alía, no paran de atacar. El día de los padres, yo no los iba a mencionar, han salido acá. En el día de los padres, yo no los he mencionado. Bueno, mañana ataque, porque no los voy a dejar de atacar a ni marcar, no, con verdad. Miren, 18 aparece conectado. Y 52, ahí está. Señores, los que puedan contribuir, antes que nos tumben, por lo menos para darle respuesta, que aún una directa como esta sí contribuye. Mire, 6 personas aparecen, 8 personas. Usted, eso es un ataque. Asociemos esto y en todas partes denuncian. Esto lo hace técnicamente Abel Martín, sobrino de Carlos Lazo, directivo de Puentes de Amor. Su tío lo sabe y lo hace el servicio de Puentes de Amor, como voy a demostrar mañana. Liber Marruecos, que es un tipo delincuente en las redes sociales con fraudes totales. Josué, que es un delincuente. Mañana, para arriba de esta gente completo, pero con pruebas. Son ellos los pornógrafos. Ya, Roberto García Cabrera, el invicto, se lo trataron de hacer y se dio cuenta. Ahí estaba Abel Martínez. Al capitán ellos mismos lo quieren desaparecer. Ellos mismos, para que lo sepan. Esta gente no tiene escrúpulos. Todos al servicio de Carlos Lazo. Por eso son puentes de mafia, puentes de odio. Y Carlos Lazo es un mafioso y es un odioso. Eso es lo que es Carlos Lazo. Eso es lo que fue Puentes de Amor. Ellos destruyeron esto, asociados con delincuentes, asociados con estafadores, asociados con pornógrafos, denigrando mujeres, atacando la dignidad de las mujeres, a madres. Eso, Javier Benítez, Liber Barrueta, Abel Martínez, Josué. Esa es la estirpe de Puentes de Amor. Es el Guajiro Citadino, los cordobí, los pornoví. Eso es la estirpe de Puentes de Amor. Vamos a ver esta caravana del domingo. ¿Cuánta gente le acompaña? Vamos a ver después. Vamos a ver de dónde van a sacar gente este domingo. Nosotros iremos. Dispuestos a ir solos. Ahí estaremos. Pero para que lo sepan, La guerra que les viene encima es diaria. Se estaban jactando, el mameluco citadino ese, jactándose que él fue quien habló. Miren, si son miserables y imbéciles, que él fue quien habló. A Mañana y Alía, por piedad, pare el ataque, por respeto al padre. No le pidas piedad, no pidas eso. Que él fue quien habló, que él trocó. Tronco de yuca de aquí a aquí. Que lo que tiene es una yuca en la cabeza. No sabe ni hablar, no sabe ni mirar una cámara. ¿Quién fue quien habló? Con Gloria Larriba. ¿Y qué Gloria Larriba? Y por ahí alardeando. Ese pedazo de mojón enano. No tengo nada contra los enanos. Ese pedazo de mojón mental que es William Rivero Perdón. Que además es un delincuente. Que además formó parte del video que atacó a Victoria. Lo que les viene para arriba es serio. Pero muy serio a todos. Parejito a partir de mañana. 4:30 de la tarde se mueve a la batalla, y vamos a ver el domingo 26, en la yarda. ¿Quién es quién? En la yarda. Van a ver. Gracias, Mañana. Tenemos 54. Vamos a cerrarle, vamos a hacerle, para que sepan que esta es directa, que era una directa noble, por el Día de los Padres, que ha venido Abel Martín, el lugarteniente mafioso de Carlos Lazo. Carlos Lazo, que es asesino por omisión del genocidio de Faluya, porque no lo ha denunciado, porque no lo ha condenado, porque no se ha arrepentido. Por tanto, asesino por omisión del genocidio de Faluya. Vamos a ver cómo aguantan esta jugada. Para que lo sepan, esta era una directa noble, suave. Bueno, Omar, los que puedan entrar a las 4, le voy a meter directa en la misma hora. La guerra que le vamos a hacer a Puentes de Amor, a Carlos Lazo, a Pellizcando, al Guajiro, a todos ellos.
va a ser una guerra simétrica. ¿Usted sabe lo que es guerra simétrica? Por donde quiera, todos los días, a todas las horas. Se acabó, me importa un carajo lo que piense nadie, quien lo recibe y quien lo condecore. A mí me importa un carajo. Si lo vuelven a recibir en el Salón de los Derechos, también me importa un carajo. La guerra que viene para Puestas de Amor, para Carlos Lazo, para Pellizcán, para Guajiro, es asimétrica, donde quiera. Palo por la cabeza, donde quiera. Ellos van a saber a partir de mañana lo que toca. Mañana 4:30 p.m. para que el Liber tenga que comprar y batirse en la yarda. Lunes, martes y miércoles. Denunciando a los pornógrafos. Carlos Lazo está implicado en todo esto y lo voy a demostrar una vez más. Y le voy a hacer cápsula una vez más. Tenemos 54. Para que vean que, para que vean que sí le hacemos una directa noble. Vamos a tratar de hacerle 100. Para que sea una directa noble. Que después digan que no hicimos nada. Fuego, no, Liné, fuego, fuego, candela y contra candela. La campaña circular del Camagüey. Lo que le vamos a dar es la campaña circular del Camagüey. Candela y contra candela. Asimétrico. Contra todos, a todos, ahora, en cualquier parte. Ya van a ver. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. A mí hay que matarme. Muy bien. Tenemos 113, ¿vieron? Ya vamos a estar en 8. Ustedes dieron like y subimos 113. En un día, difícil. Por el día los pagos. Lo único que nos haría falta, de verdad, los que puedan, que estén ahí, es subir esas contribuciones para que sepan que aún el día que hacemos una directa de nobleza, nuestras contribuciones alcanzan ese lugar mínimo que es 100. Vamos a ver si llegan esas contribuciones. No solo las necesitamos, sino son una respuesta. Son una respuesta. Aquí estoy con ustedes. Dice al príncipe que fuego. Fuego, fuego contra fuego y candela y contra candela. Por todos lados. Me importa un comino lo que digan de cualquier lugar. Ni quien lo diga. Ni con quien te tire la foto, ni con quien te reciba. Arriba, arriba, arriba. Aquí y en redes sociales y en Facebook y en todas partes. Esta es la ofensiva decisiva. Pero esto es diario, a toda hora, contra todos. Contra Israel Roja, ahí está la cápsula. Contra los cordobí. Contra el culipambeo, contra el Iber, contra el capitán, contra el guajiro, contra el Lazo. Ahí está. Entró el Iván González. El Iván González, que desde que llegó ha tenido un comprometimiento destacado. Ahí está. Saludos, Iván. Feliz día de los padres. Y ahora tenemos 64. Le vamos a hacer, remarcando que es el sobrino y directivo de Puentes de Amor. Esto ya es clarito. Puentes de Amor es fuente de odio, fuente de mafia. Por 4 saquitos de leche, por una información mal recibida para hacerte con el medicamento. Con lo que vengas, con lo que tú arriba de ti, arriba de ti, arriba de ti, arriba de ti, de tu sobrino. Y vamos a demostrar desde esta mafia, no el jefe. A demostrar mañana, para que tú lo sepas. Y te va a caer donde quiera, Carlos Lazo. A ti, a Pellizcando, a Culipandeo, al necio primo de Silvio, que es Jorge Velázquez, a la Roja, a Cordoví, a Guajiro, arriba de la cabeza, todos los días, guerra asimétrica, tu carajo, más despreciado, la historia de Carlos Manuel de Césped es un espejo, para que vean lo que han hecho del otro lado. Por tanto, no tenemos que tomar en cuenta nada, nos cagamos en lo que hagan. Respaldamos la revolución, los principios de Fidel y criticamos a cualquiera. ¿Sabes qué? A cualquiera, a cualquiera. Lo que no entendemos lo decimos. Y a ustedes, fuego con ustedes. El de eso, ese es Pedro Jorge Velázquez. Pedro Jorge Velázquez, que es un mercenario, que por ahí le están dando igual que le dan a Cordoví y toda la historia. Que no me hagan historia de Guajirito Humilde. Que no me hagan historia. Que su complicidad con la mentira lo deja al campo. Mañana voy con una mesa redonda sobre la ética. Para preguntar a la mesa redonda de Cuba Debate. ¿Dónde se dio la ética? En todas las mentiras que han dicho. Esto es fuego. Esto es recontrafuego. Para que lo sepa. Ahí seguimos. Estamos en 64. Con 36. ¿No? Sí, con 36. A ver quién viene.
con 36 lo hacemos 100. Y van a tener que saber que tenemos el respaldo de quienes nos apoyan. Y que aún en una directa noble, en un Día de los Padres, prácticamente sin nadie y bajo ataque, le hacemos. Vamos a ver ahí, de a poquito, quién puede. Es un problema de principio ya, hacerlo 100. Es un problema de principio. Hacerle 100 para darle una respuesta. Para darles una respuesta moral y económica de que van a tener que pelear muy duro contra nosotros. Porque este no soy yo, este somos nosotros. Ahí estamos. Iván González lo dice, machete, machete, machete y machete. Ahí está Iván, que desde que llegó a la tarde se mueve, se ha convertido en un miembro, en un contribuyente importante, en un suscriptor y en un apoyo. Dice Nini al machete. ¿Cómo es que dice la cosa popular? Machete que está flojito, machete que está bajito. Vamos a dar machete, pero machete asimétrico a todas partes. En todas partes le vamos a dar, en todas partes, a todos, por igual. Allá el que se meta. Allá el que se meta. Le digo a Eli Rodríguez que ellos mismos están y tengo información. Ellos mismos quieren pasarle la cuchilla. ¿Por qué? Porque no les gusta ya lo que está haciendo. Porque además es la forma de ellos quitarse culpa de que son ellos. Porque les pasó a Eli, que es uno de ellos. Se lo digo, si quiere que vaya a caso y si no, que se vaya para el carajo de su madre, que él es donde él debe estar. ¿Entiendes? Eli, te lo estoy diciendo. Vamos a hacerlo. Quedan ahí. Hay algunas personas ahí que pudieran ayudar, de verdad. Quintín no sé dónde está, pues no sé, la luz está Ninel de Mar. Haremos más machete y maceo, que hagamos más machete que el que maceo dio el paralelo. Es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer. A partir de mañana, van a saber. Y además, en la yarda, con Liber Barrueta a las 4:30, ahí, ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Liber Barrueta hizo una directa de pellizcando. Salió de 1000 y pico de visualización directo a 10.000. Y de 10.000 no se mueve. Mire si ese tipo es un fraude. ¿Usted le puede creer a semejante delincuente en redes sociales? Señores, ahí hay algunas personas que si quieren, ahí está Iván, está Héctor González, hay varios ahí. Vamos a tratar de ponerlo en 100 y cerramos para que sepan que le hicimos, por lo menos le hicimos 100. 100, no más, 100. Vamos a cerrar el 100. Faltan 36. Los que puedan apoyar ahora, apoyen. Faltan 36. Los inspiradores pueden ayudar para que los rematadores no tengan que hacer tanto. Pueden hacer los inspiradores. Vamos, aquí estamos. Omar. No, ya no es el router, Omar. Ya eso cambió, ya la dirección cambió. Ya la dirección cambió. ¿Eh? De todas maneras voy a hablar otra vez con Infinity mañana. Voy a volver a hablar con ellos. Pero ya la contraseña del wifi, eso cambió. Es posible, voy a volver a hablar con ellos mañana. Vamos a ver si necesitamos 36 para cerrar ahora. 36. 36 cerramos. Mañana voy a hablar. Dice Omar. Vamos a ver si entra alguna contribución. Sí, me propongo hacer 36. Claro que sí, me propongo hacer 36. Que es lo que nos falta para llegar así. Entró Carlito Barrero. Carlito es un inspirador tremendo. Lo puso en 66. 34. Me propongo que vamos a hacer 34 y vamos a cerrar esta directa. Que no iba a monetizar. Esta directa que apenas ha estado hasta en 8 personas. Esta directa noble del Día de los Padres. ¿Para qué? Para que ellos sepan que sí monetizó, que sí le hicimos 100, menos de lo que hacemos siempre, pero lo hicimos. En este momento falta 34. Con 34 le hacemos 100 y cerramos la directa. Y no es tanto por nosotros como para que les llegue el mensaje. Como para que les llegue el mensaje que aquí de a poquito, y no ha habido solamente Ramón Caso hizo un disparo de $20, que fue el más alto. Lo demás ha sido de 10, de 5, de 2. Así, de 10, de 5, de 2, o de 20, o de lo que venga, le vamos a hacer 100. Le vamos a hacer 100, después de los 100 cerramos. Le vamos a hacer 100. Carlito Barrero es histórico, de verdad. Simpático, Carlito Barrero. ¿Qué fue la Carlos Barrero, ¿cuál es la maldad que yo te hice?
Yo mañana voy a llamar a la compañía otra vez, dice Omar, que me están haciendo un ataque de denegación de servicio, que solo logran sabiendo la IP. Voy a volver a llamar mañana. Mañana llamo otra vez. Sí, pero tú te acuerdas, Carlito, que yo te preguntaba. Era algo que yo te preguntaba. Algo que yo te preguntaba y tú me explicabas. ¿Te acuerdas, Carlos? Pasó algo que entonces estaba claro para todo el mundo. Pero tú que eres un tipo genial. Yo te preguntaba, Carlito, ¿y esto cómo fue? Y tú me lo explicabas. Y yo después al ratito te decía, Carlito, pero no entendí bien. Y era una joda mía contigo. ¿Tú no te acuerdas de eso? ¿Tú no te acuerdas, Carlos? ¿Eh? Lo hacíamos por el chat que teníamos en WhatsApp cuando teníamos en aquel equipo. ¿No te acuerdas de eso? Claro que sí te tienes que acordar. Te tienes que acordar, Carlos. Claro. Bueno, señores, vamos a ver ahí. A ver ahí los impulsadores. Vamos a ver, faltan 34, le vamos a hacer los 34, se lo vamos a hacer. Y vamos a cerrar en 100, se lo vamos a hacer. Coño, Carlos, ¿cómo no te vas a acordar, Carlos? Y todo el mundo se reía de eso. Todo el mundo se reía de eso. ¿Cómo no te vas a acordar? Tú me contabas el cuento como 3 veces hasta que te diste cuenta que era una joda mía que tú hacerte repetir el cuento. Te tienes que acordar. Era, yo no me acuerdo lo que era. Estamos en 127. Coño, Carlos. Bueno, a ver, ¿quién viene ahí? ¿Quién hace? Que nos ayuda. Vamos. Dice Deiler dando la noticia que ganó Petro. Deiler, yo dije que ganaba Petro hace una semana. ¿Oíste? Y hoy lo dije ya y di alguna explicación. Mañana voy a hablar de Petro. Ven, estamos en 130, 123 likes. Y tenemos, faltan 34. Para llegar así. Vamos a ver si alguien. Estoy empeñado en que sí se los hacemos. En que sí le vamos a hacer. Sí. Deiler, mira, te voy a regalar un pullover de esto. ¿Te gusta? Te voy a regalar, te lo tienes que poner. Tú por ir atrás de Victoria, te pones lo que sea. Mira, te voy a regalar un pullover de esto. Vamos allá. Carlito Barrero. Entró Mañeñas allá, Liga, caramba. Hermanos, en momentos de ataque necesitamos más ayuda. Muy bien, Mañeña, muy bien. En este momento estamos en 67.96. 67. O sea, estamos 67.96, 68. 32 para llegar así. 32. Si entra uno de 20, entonces ya estamos ganados. 32 para llegar así. Venga, los que puedan, los que quieran. Nada más que para darle una pequeña lección para que vean que en una directa noble, un domingo, bajo ataque, sin gente, hacemos lo que ellos nunca hacen. ¿Eh? ¿Eh? Vamos a hacer, faltan 32. ¿Quién viene? ¿Quién da un empujoncito? ¿Eh? Vamos a ver si alguien se decide para cerrar la directa. Por tu vida llegó Iscu. Seguirle el juego a los gusanos oportunistas no ayuda a nuestro pueblo y no le permite a la tarde se mueve enfocarse en lo que necesita nuestro país. Apoyo esta chat, pero ya está demostrado quiénes son esos gusanos y nuestro objetivo es la patria. Pero tú sabes una cosa, Iscu, que están tratando de tumbar con pornografía. Tumbaron a Victoria con pornografía. Mañana yo voy a hacer contenido, mañana yo voy a hacer mesa redonda. Mañana voy a hacer Petro, contexto latinoamericano. Pero es que hoy ellos mismos trataron de poner pornografía en la mesa, en la directa, hoy en la mesa, en la de Victoria. Hoy. Estamos en 117.96. Lo logramos. Gracias a todos. Vamos a darle muchas gracias a IQ. 117.96, que es como 118. Nos siguen faltando aquellos 32. Si llegan aquellos 32, le hacemos 150, pero yo no lo estoy pidiendo ya. Estoy aquí unos minutos más. Voy a estar solamente los próximos 5 minutos. Si entran donaciones, 5 minutos, ya estamos en descuento. Ya le hicimos 117.96. 5 minutos de descuento. Las gracias otra vez a HQ por su contribución. Y muy atento a tus opiniones, muy atento. Pero, y mañana haremos muchas más cosas. Pero hoy, pornografía,
Otra vez pornografía. ¿Eh? Pornografía otra vez. Siempre hemos defendido la revolución. Y siempre lo seguiremos haciendo. Siempre lo hemos hecho. ¿Eh? Pero lo que pasa es que esta gente quiere destruirnos. Sacar el canal de Victoria a la red. Sacar La Tarde Se Mueve a la red. Y además, de forma miserable, ignominiosa, manchándonos. Hay que defender eso. Y verdad, te agradezco mucho. Como dije que esto es guerra, la trágica terminó con destino trágico. ¿Oíste trágica? ¿Tú quieres que entre ese mensaje? Ponle 20 cañas. No se los ponga porque los pone y te los voy a fachar, no te voy a leer nada. ¿Entendiste? Así que la trágica con destino trágico. Vamos a ver, 5 minutos de descuento. Estamos en 116, a los 122 cerramos. A los 123 cerramos. Que era lo que hacíamos antes, 2 horas, 3 minutos. 2 horas, 3 minutos, estamos en este momento en 116. O sea que nos quedarían 7 minutos. Solamente quedaría 7 minutos para cerrar la directa. Y miren, escalamos a 133. Fíjense si estábamos bajo ataque. Fíjense si realmente. Dice Alfonso Lazábal, que es de los contribuyentes permanentes. Muchas gracias, profe. Ha sido tremendo programa de Guapo y Fajado. Pues sí, pues sí. Ahí está Carlito hablando con Luciano. Carlito está hablando con Luciano. Entra Ninel de Mar. Se le están informando que, profe, esa trágica es una trágica. Tiene más de 1000. A mí me da igual. Todo eso. Mire, Willy Rivero, perdón, conecta 20, 25 que son los mismos. Los mismos, los mismos. Los cordobíes están comprando. Dice que tienen 11.400 suscriptores. Además hay que coger ese canal con el invicto. Libre es un fraude. Pero yo mañana lo que me voy a encargar es demostrar, fíjese, toda la inmoralidad que ellos hacen. Y Carlos Lazo. O sea, lo que ellos hacen nos sirve a nosotros para desmontar que Carlos Lazo es una buena persona y busca puentes de amor. Para eso, ahí entró Antonio Maceo, abajo el criminal, bloqueo a Cuba. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Muchas gracias, Antonio Maceo. Y en este momento estaríamos subiendo a 123. 123. De a poquito, vamos a ver, nos quedan en la transmisión. Quedan 5 minutos, estamos en 118 y vamos a cerrar en 123 y ya tenemos 122. Vamos a ver, a lo mejor ya llegamos a 150, faltan 28, no, faltan 27, quién sabe. Usted sabe, si le hacemos 150, ¿cómo se pone? Si le hacemos 150, de verdad, déjeme poner aquí, ahí está el Iván González. En mi opinión personal, Victoria está dando mucha voz. Yo también pienso lo mismo. ¿Oíste, Iván? Yo pienso lo mismo. Entró Mañeñas Ayalía. La Tarde Se Mueve. Siempre es más de 200. Pero el ataque es fuerte. El ataque es fuerte, dice Mañeñas Ayalía. De verdad que es un reto salir a las redes. Yo comparto la opinión total de Iván González. Pero esa niña, no hay quien le diga. Estamos en 125. Yo creo. Estamos en 125. Nos van a quedar 4 minutos para lo que decimos que es hora de cierre, pero creo que le vamos a poder hacer 150. Si le logramos hacer 150, un día de los padres, con una directa, no, bajo un ataque tremendo, con poca gente mirando, se tienen que dar una recogida. Eso les pica mucho. Eso, todos ellos, con todos, ellos se adoran ellos. Miren, el abuso que han hecho, ahí hay gente buena, hay gente de buen corazón, que se han creído en la historia. Mira, a mí me da lástima con el tal Bafrán. Al tal Bafrán, el libro de Barrueta, le ha quitado hasta la casa, hasta el dinero de la universidad de los hijos, diciéndole que es duque, que es príncipe, diciéndole que es importante. El nivel de descaro es muy grande. ¿Eh?
De verdad, estamos en 125. Vamos a ver. Estamos en 125. Esto les pica, pero ¿cómo les pica esto? Les pica de verdad. De verdad, de verdad. De verdad que les pica. Vamos a ver ahí, aquí. Déjenme poner el cel. Déjenme poner el cel. Quienes quieran apoyar. O sea, estamos con las contribuciones bajas. Quienes quieran apoyar. Aquí vamos a tratar de hacer 25 pesos. Vamos a hacerle 150. Vamos a tratar. Estamos ahí, nos quedan unos minutos. A ver qué viene. Voy a poner el cel. Y voy a poner el cel y el PayPal. De la tarde se mueve, quien quiera aportar, ayudar. Estoy poniendo. ¡Ave María! Entró Iván González. Yo lo sabía, entró Iván González. Iván González lo pone ahora en ciento. Entró Iván González. Muy bien, Iván, 145. O sea, 144, 73. Prácticamente, en este momento, las gracias a Iván, en este momento nos falta 5 para 150. 5 para 150. Esto les duele muchísimo. Una directa que no venía a esto, logre marcarle, a pesar de los ataques, le haga 150 en un ratico, ¿cómo les duele? Estoy poniendo el cel. Muy bien. Y estoy poniendo el PayPal. Quienes puedan venir por aquí, ver la directa después. Ahí está el PayPal y ahí está el cel. El CEL es 786-546-6022. 786-546-6022. Y el PayPal es arroba, Edmundo, en minúscula, 65. Ya está. Señores, en este momento faltan 5 para hacerle 150. 5 para 150. En este momento nos quedan 30 segundos para llegar a los 123 minutos. Señora, ahí 5. Vamos a hacerle 150 y cerramos. ¿Ya? Vamos a hacerle 150 y vamos a cerrar. Y mañana venimos durísimo. Ahí está el CEL, está el PayPal, para quienes quieran. Solamente 5. Nos faltan 5. ¿Quién lo va a poner? Él lo pone cualquiera. Lo que falta para 150 lo pone cualquiera. Así que le estaremos cerrando la directa. Sé que hacemos mucho más a veces. Una directa muy bonita que ellos complicaron con los ataques, tratando de descarrilar. Bueno, como respuesta, hicimos una recaudación de 150, con una tabletica. Una directa muy bonita. Quédense con la parte linda de la directa. Quédense con la parte linda de esta directa. Se los pido. Ahí estamos. Quédense con la parte linda de la directa. Estamos en 144. Yo sé que viene, porque falta 5. Falta 5, no falta, sí. Sí, faltan 5,27. 5 pesos 27 centavos. Y le estamos cerrando en 150. Muchas gracias a IQ, muchas gracias a Iván, muchas gracias a Carlito, muchas gracias a Foster. Bueno, ahora me llegó un reporte del hospital. Sí. Foster ha sido trasladado a terapia intensiva. Porque él estaba en. Foster tiene tres categorías. Cuando Foster da 99 centavos es a terapia. Cuando Foster da 1,99 es terapia intermedia. Pero ahora, que no tiene, no ha tenido, no, ahora está ya, fueron 2,99. Foster en este momento está en terapia intensiva. Pronóstico reservado. Pronóstico reservado. En este momento ya le tienen puesto oxígeno, le están controlando el corazón. Y entonces ha perdido, como que ha perdido la memoria. Entonces dicen que a veces. Dice, es verdad que yo di 2,99. Dicen, sí. Dice, ahí está. Vamos, señores, vamos ahí. Hoy no quiero entrar en broma. Sí, Luciano, es tremendo. No quiero entrar en broma. Lo de Foster, muchachos. Tremendo eso. Fíjense que Foster tiene un carro.
y el primo, que es igual, tiene otro carro. Entonces, cuando ellos, donde están los toles, aquí en los expregüeyes, Foster, hay un tol, Foster llega en el carro de él hasta donde está el tol. Se pone en la cuneta y se baja. Ya en la otra parte del tol está el primo. Él se monta en el otro carro. Y eso lo hace desde que los tol estaban a 25 centavos. Lo de ellos es que ellos no pagan tol. Se recoge. Entró Iván González. Entra Iván González. Iván. Entró Iván y lo acaba de poner. Lo acaba de poner en 100. Deja que se refleje. Ahora se va a reflejar. Iván González lo se va a reflejar. No, 149.73. 27 kilos. Arriba, con 1.29 centavos, hacemos 150. 149.73. Las gracias a Iván González. Arriba. ¿Quién me pone ahí 27 kilos? Bueno, 27 kilos, 99 kilos. Bueno, ahora mismo Foster recuperó un poco. O yo que digo, 99 kilos. Eso es conmigo. Le digo, no, no, dice, ay, no, pero yo igual creo, cuando hablan de tan poquito, creo que es conmigo. Y eso sí, y cayó otra vez. No, lo de Foster no tiene nombre. Pues así hacía Foster. Ellos no pagaban el tol, ni él ni el primo. Iba a un lugar que había tol, el primo, él iba hasta donde estaba el tol, ponía el carro aparte. Y el primo lo esperaba, caminaba, le daba la vuelta ahí al expressway caminando, si estaba lloviendo no importa. Se montaba en el otro carro y después venía. La cosa es no pagar los toles. Y él lo hacía igual con el primo. Eso es Foster ahorrativo, ahorrativo. Señores, ¿quién pone 99 kilos para cerrar? Para ver el número 150 y cerrar. Vamos a cerrar con 150, estamos 149.73, 99 kilos. Si pudiera ser 27, perfecto, pero 27 no se acepta. Venga, ¿quién va a cerrar esto? ¿Quién cierra esto? Con 27 kilos. 149.73 en una directa. Que nadie. Que no se hizo. ¡Ave María! Llegó Carlito Marrero. Cerrando Carlito Marrero. Ahora se va a reflejar. Ahí está. Ahí entró Melvin Gutiérrez. Mire usted, una pequeña rachita. Melvin Gutiérrez, el doctor, cerrando. Estamos cerrando la directa con 100. Dice Enrique Rivera, tremenda información, maestro. Estamos cerrando la directa con 152.71. ¿Vieron? Hicimos una directa noble. Pocos porque es Día de los Padres. Nos atacaron con todo. No nos pudieron sacar. Mañana vamos con una fuerza tremenda. Pero aún así, hoy le hicimos 152.72. Lo que ustedes no logran hacer. ¿Está bien? Así que la tarde se mueve. Es para rato. Entró Juan Distual. Buenos días, dice Juan Distual. Juan, si tú vas a tirar algo, yo me quedo o no. Tú me dices, si tú vas a tirar algo, que estamos ahí en una tremenda pelea. Tú me dices, ¿alguien va a tirar algo? Espera un momentico, si no, cierro ya. Cierro ya. Que alguien me diga. Que alguien me diga nada más si va a tirar algo. Si no, cerramos muy contentos, muy satisfechos de que le hemos metido otro paletazo. Así es la cosa. Con 152. ¿Cómo le duele eso a ellos? Muchachos. ¿Cómo le duele? A ver. ¿Cómo le duele? Exacto. Bueno, ya estamos cerrando ya. Nos vamos, señores. Mañana venimos durísimo. Durísimo. Vengo ahora a cerrar. Voy un momentico a... Voy al pipirrum. Vengo enseguida a cerrar ya. Arriba. Vengo a cerrar ya. Ahí está.
Bien, señores, muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por contribuir y sostener la tarde. Llegó Mercedes, la de Toronto. Mercedes, la de Toronto, entra con una contribución. Mercedes, si estás en Miami, dime si estás en Miami, Mercedes. Dime si contamos contigo en la caravana de este domingo. Dime si contamos contigo. Arreglamos y te conseguimos que alguien lo arreglamos. Dime si contamos contigo, Mercedes. Por repaco, dice Mercedes, la de Toronto, que había pedido. Estamos en 154.46. Mercedes, dime si contamos contigo en esta caravana. Estoy esperando que Mercedes me conteste. Estamos ya cerrando. Dime, Mercedes. ¿154.46? Mercedes, dime. Camilo Vina. Mercedes, la de Toronto. Le están dando las gracias acá. A Mercedes. Dime, Mercedes, si contamos contigo en esta caravana. Ah, dicen que está en Toronto. Feliz Día de los Padres. ¿Pero estás en Toronto, Mercedes? No, Mercedes estaba en Miami. No sé si está en Toronto ahora. ¿Tú estás en Miami o en Toronto? Dime. Estoy esperando. Bueno, no se da cuenta que lo estoy preguntando. Tal vez no me está escuchando. Hasta mañana. 4:30 de la tarde. Mañana. La tarde se mueve con editor. 4:30 de la tarde y venimos a barrer. Vamos a demostrar quiénes son los pornógrafos. Abel Martínez, la gente de Pellizcano, al servicio de Carlos Lazo. Veremos mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta mañana.